¿Qué pasa? ¿Cómo viste al equipo? Bien. ¿Dónde estuvo la clave de la victoria? La defensa del primer tiempo, claramente. ¿Quién estuvo en la defensa? Porque la yo, que... el largo que hizo un golazo, que también una de las figuras de la cancha, y Román, que bueno, hace lo que puede. ¿Qué pasó con el Chompi goleador? El Chompi no, hoy tuvo la pólvora mojada. Se crean las situaciones, ¿no? Como el 9 que jugó todo el partido porque es el hijo del técnico nomás. Pero no, bien, en general bien. Che, vi el Vasco falla muy enojado con algunos pases que no le dio Emiliano. ¿Qué pasó ahí? Y es lo que te lo repito de nuevo. Hay un 9 conflictivo del equipo que juega porque es el hijo del técnico. Pata cuadrada, como Totó. Porque es el hijo del técnico. Porque juega las patas cuadradas. Pero bueno, ahí está la falencia del equipo. Cuando logremos sacar y convencer al padre que no ponga más al nene. Y bueno, después el otro nene que nos hizo el gol en contra, ¿no? Los dos hijos, fíjate que los dos hijos del técnico son los que hacen las cagadas. Pero bueno. Juanito, ¿tenés miedo que Largo te saque la posición o no? Muy cansado. Salió anoche. Esa es la declaración. Loco, dame unas palabras, loco, porque si no. Toma. Las tenés todas. Gracias, chicos. Gracias, querido.